Por un acuerdo que se dio entre el gobierno del estado y los concesionarios, el incremento de la tarifa que entraría hoy en vigencia se pospuso y ahora será a partir del próximo lunes. Víctor Armando Alcaraz Bernal, director general del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, destacó que los ciudadanos podrán adquirir las tarjetas de prepago en los próximos días y así hacer efectivo el subsidio que se anunció por parte del gobernador Guillermo Padres Elías. El anuncio que queremos hacer es pues, prácticamente que se otorgó una pequeña prórroga de 3 días a fin de que los usuarios del transporte urbano en las ciudades de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa adquieran todavía con la misma tarifa su tarjeta prepago, ¿verdad? Tenemos que en el corte del día de ayer tenemos 21.165 tarjetas prepago entregadas, ¿verdad? Queremos hacer hincapié en que la gente que ya tiene una tarjeta prepago del sistema anterior la mantenga y la siga utilizando. ¿Y esto por qué? Hemos tenido la aglomeración de personas en los centros de credencialización, basados en mucha gente, sobre todo personas de la tercera edad, que piensan que su tarjeta prepago deja de tener vigencia. Pensaban que al día de hoy ya no tenía vigencia. Entonces, estamos invitándoles para que todavía continúen con ella y hasta el 15 de agosto, antes del 15 de agosto, la tramiten de nuevo, ¿verdad? Los trámites, el requisito son muy, muy sencillos. Para la tarjeta prepago es simple y sencillamente mostrar su credencial de lector. Estamos solicitando en este rango también los datos como son el teléfono celular y el correo electrónico. Es muy importante, estamos personalizando las credenciales para tener mayor seguridad de la gente, o sea, es más seguridad para la gente. Una tarjeta personalizada ayuda mucho para las personas que pudieran extraviar la tarjeta y podemos transferirle el saldo en alguna ocasión cuando vayan por una reposición. Adicionalmente, estamos viendo el tema de enviarles a través de correo electrónico o celular información necesaria. Esta es una tarjeta inteligente, tiene un chip y una antena transmisora. Entonces, de esta forma vamos a estar en más contacto con la gente. Otro de los temas importantes de por qué está personalizada es porque así vamos a poder conocer. Recuerden que este proceso de modernización incluye mucho el tema de las rutas, hacia dónde se mueven las unidades. Entonces, una tarjeta personalizada nos permite ver a partir del centro de monitoreo también cómo es que se mueven las unidades y las personas. Es un tema muy importante de la movilidad. Ahora, entrando en el tema de la tarjeta prepago de tarifa especial, que son estudiantes, personas de la tercera edad y discapacidad. La de estudiante se necesita simplemente una identificación con fotografía, que puede ser la tarjeta escolar. No importa que sean tarjetas del ciclo anterior, es válido. O bien un comprobante escolar, que puede ser la misma boleta, y adicionalmente la CURP, porque tenemos acceso a una base de datos de la Secretaría de Educación y Cultura que nos permite comprobar que en efecto sean estudiantes. Para personas de la tercera edad, simplemente tener 60 años cumplidos y presentarnos su credencial de lector o la tarjeta de INAPAM. Y finalmente, para la tarifa especial, personas con discapacidad, que nos presenten su credencial del DIF, que los hace acreedores a esta tarifa, ¿verdad?